Bienvenidos al Café de Aventura Gráfica, episodio especial, subido un día que no es lunes, pues lo que nos convoca hoy es nada más y nada menos que las predicciones para la E3, que si siguen las noticias se habrán dado cuenta que ya hay un montón de información y filtraciones brotando por todos lados. Y hoy, por primera vez en este canal, tenemos a un panelista. Nos acompaña uno de los miembros honorarios de Aventura Gráfica, que en otros círculos, antros y submundos le conocen como el Rancio Gigante. ¡Bienvenido! Muchas gracias. He colaborado con contenido cuando se ha hablado sobre los juegos Persona, Monster Hunter, Mass Effect y Dragon Age. Es un gusto estar acá. Así es, ha sido nuestro consultor experto en esos temas. Así que partamos de inmediato diciendo que las conferencias empiezan el domingo 9 y por eso estamos subiendo este video antes. Además, los títulos de los juegos que aparecerán irán acompañados con una cantidad de caritas felices entre 1 y 5. La cantidad de estos smileys nos dirán qué tan seguros son los anuncios que estamos diciendo. Con una carita feliz, el pronóstico es descabellado y muy poco probable. Con 4 caritas, el pronóstico es muy probable o respaldado por filtraciones. Pero con 5 caritas felices, el anuncio es seguro o ya ha sido confirmado. Así que en este E3 no tendremos conferencia de Sony. Por primera vez en 24 años, Sony no estará presente. Así que la única compañía de hardware que tendrá conferencia es Microsoft. Partiremos el café con ellos. Obviamente lo más importante será cuando mencionen la nueva consola. Hay como un 95% de probabilidades de que al menos sabremos algo. ¿Será un anuncio importante? ¿Se verá algo? ¿Alguna demo técnica quizás? ¿O ya definitivamente un anuncio sólido, mostrando la máquina en sí? Si anuncian la máquina de Microsoft, probablemente será una de las cosas más importantes. Si muestran algo de gráfica y todo lo que va a significar la Next Gen. También se dice que ya deberíamos ver al menos un teaser de algún proyecto exclusivo que desarrollen los estudios que Microsoft adquirió el año pasado. Sabemos que Ninja Theory está trabajando en un nuevo juego, que Obsidian está con The Outer Worlds, que sale pronto, y Rare, que el año pasado lanzó el juego de piratas Sea of Thieves, y se rumorea que mostrarán un teaser de algo nuevo, o que están involucrados en Battletoads, que se anunció en la E3 pasada, solamente mostrando el logo y unos sonidos de fondo. De hecho, ya se me había olvidado Battletoads, siendo que uno de los juegos más clásicos que podemos encontrar. Este anuncio podría ser especialmente importante considerando que no hemos visto un Battletoads desde el año 1994. Por otro lado, Halo Infinite es una carta segura en la conferencia de Xbox, aunque no creemos que salga este año, quizás en el 2020, pero estamos casi seguros que se mostrará algo de gameplay, aunque por supuestas filtraciones hay temores de que el título seguirá el modelo de negocios de los live service. Halo Infinite como live service. En un IP de primera como Halo lo encuentro bastante arriesgado. Ojalá no sean tan influenciados por el modelo de negocios de BioWare. ¿Qué pensarán los fanáticos si es que anuncian que el esperadísimo Halo resulta ser un live service? Yo creo que va a depender de cuál va a ser su influencia. ¿Va a ser BioWare o va a ser Capcom? Hay que recordar que el único live service que ha funcionado como corresponde ha sido Monster Hunter. Si son influenciados por Anthem, creo que estamos en grandes problemas. En contraste, uno que definitivamente no es un live service, es otro título que veremos con mucha seguridad. Se trata de más contenido de Gears 5, que debería salir a finales de este año. Y ojo con Gears Tactic, que no recibe mucha cobertura, pero puede volverse bastante popular. También hay un rumor de un teaser de Fable 4. La continuación de esa franquicia es solo cuestión de tiempo. Tiene que ocurrir en algún momento. Así es. Fable 4 es una secuela esperadísima, uno de los pocos RPGs de fantasía para fanáticos hardcore que tiene Microsoft, y pese a que parezca difícil, esperemos un gran anuncio este año. Muchos apuestan que el otro tema fuerte en la conferencia será el servicio de streaming de juegos, todo el asunto de jugar en la nube. ¿Habrán demostraciones en vivo? Algo como, conéctense aquí desde una tablet o una laptop y jueguen la demo X y vean en persona cómo funciona. Sería la única forma que imagino en que podrían convencer a algunos gamer hardcore sobre el supuesto futuro de la industria. Este E3 podría significar un vuelco en cómo vemos el cloud gaming, o quizás pasar completamente desapercibido.
También probablemente sea en la conferencia de Microsoft donde veamos un montón de anuncios multiplataformas, como Cyberpunk 2077, y se rumorea que sabremos por fin la fecha de lanzamiento, que algunos sitúan en 2020. Según las propias palabras de los desarrolladores de CD Projekt, esta E3 será el evento más importante en la historia de la compañía, así que tenemos permiso para imaginar a lo grande. Es completamente justificable, después de todo CD Projekt, después del Witcher 3, ahora hay un hype infinito con Cyberpunk 2077. Y a pesar de que dudo que haya una demo jugable, solo me basta saber el día en el que podré comprarlo y quedaré satisfecho. Por otra parte, el domingo 9 también será la conferencia de Bethesda, y si no sacan un as debajo la manga, tienen realmente poco para mostrar. Sabemos con certeza de que veremos un montón de gameplay de Doom Eternal y algo de Wolfenstein. Quizás algún anuncio de Fallout 76, como el rumoreado cambio del juego al modelo free to play. Según nuestra opinión, deberían estar preparando al menos una sorpresa para tratar de remontar la pésima reputación luego del desastroso lanzamiento de Fallout 76 y de que todos en la compañía sabían cuál era el estado del proyecto al momento de ser lanzado. Me parecen insólitas las palabras de Todd Howard en la entrevista. Creo que se nota demasiado el cambio de rumbo que Bethesda ha tomado desde ya hace algunos años. Una lástima. Ahora ya no podemos ver Starfield y Elder Scrolls 6 con los mismos ojos. Así es, de ahora en adelante, incluso con esos lanzamientos tan esperados, tendremos que estar alertas. Y si bien dijeron de antemano que no hablarían ni de Starfield ni de Elder Scrolls 6, un tráiler de Starfield sería algo que realmente levantaría esta conferencia. Y pese a que el año pasado también dijeron que no tendrían nada de eso, mostraron teasers de ambos títulos. También cabe la posibilidad de que veamos un anuncio relacionado a Tango Gameworks, los creadores de The Evil Within, pero hablaremos más de eso en algunos minutos. Lo otro interesante sería ver en qué ha estado trabajando Arkane Studios, los creadores de la serie Dishonored, y sin mencionar el rumor de todos los años de una posible remasterización de algún clásico como Morrowind, Oblivion o Fallout 3. Ahora vamos con Electronic Arts. Está absolutamente confirmado que veremos Jedi Fallen Order, muy posiblemente gameplay de este título para un jugador ambientado en la edad oscura del universo de Star Wars. En realidad me cuesta creer que Electronic Arts va a dejar a Jedi Fallen Order sin ningún tipo de monetización post-lanzamiento. Creo que este será un buen medidor de qué tan flexible puede llegar a ser una de las peores empresas en la industria. ¿Tú crees que Electronic Arts realmente encontrará la manera de encajarle monetización a un juego single player? Absolutamente. En la parte estética del juego. Ya me imagino un menú de compra de trajes y sables láser de colores. Además ya lo hicieron con Dead Space 3, comprando recursos extra. Hay que ponerse en el peor de los casos con Electronic Arts. Toda la razón. Bueno, además habrá un montón de los clásicos FIFA, Madden, EA Sports en general. Lo mismo de todos los años. Mi duda es si veremos al menos un teaser del próximo Dragon Age, que está siendo desarrollado por BioWare, estudio que realmente está vapuleado luego del desastre de Anthem. En realidad BioWare muestra teasers constantemente, pero honestamente creo que debería mostrar algo más tangible. BioWare necesita limpiar su imagen, y con un par de concept art no lo van a lograr. Ahora vamos con Ubisoft. Como vimos en el Café de Aventura Gráfica episodio 32, habían rumores bastante creíbles sobre el próximo Assassin's Creed, que se ambientaría en la era de los vikingos, pero parece poco probable que veamos un anuncio en la E3, solo sabemos que ha sido confirmado por varias fuentes y que aparentemente se lanzará en 2020. Quizás sea mejor que se tomen su tiempo con Assassin's Creed, ya tienen dos juegos bien calificados en poco tiempo, un tercero podría terminar aburriendo. Todos sabemos lo que pasó luego del lanzamiento del 3, donde los títulos que siguieron bajaron considerablemente su importancia. También se rumorea el anuncio de una nueva entrega de Splinter Cell, cuya existencia fue confirmada de la manera más indigna posible a través de redes sociales. Queremos ver ese tráiler con el inconfundible sonido de las gafas de visión nocturna y la voz de Michael Ironside. Claro, necesitamos ver al último gran agente de espionaje sigiloso que nos va quedando, con un juego digno de su importancia. Naturalmente también veremos gameplay de Ghost Recon Breakpoint y nuevos contenidos para The Division 2. El juego que nos dijeron que estará ausente será Beyond Good and Evil 2,
del cual ya llevan como 2 años mostrándonos trocitos de mecánicas y secuencias cinemáticas. Ojalá toda esta demora signifique un desarrollo para Next Gen, por lo ambicioso que es, y no porque tenga problemas en la producción. Sin embargo, el anuncio más potente probablemente será el nuevo Watch Dogs. Según una filtración de hace unos días, se llamará Watch Dogs Legion y se ambientará en un Londres distópico post-Brexit. Se dice que la mecánica principal consistirá en que podremos jugar con cualquier NPC. Cada habitante de este mundo tendrá un set completo de animaciones, voz, características y apariencia generada por el juego. Lo que suena realmente ambicioso. ¿Será cierto todo eso? Lo sabremos en pocos días. En realidad es bastante ambicioso. Sin embargo, creo que es más importante que le dé más profundidad al gameplay, para que el hackeo no sea tan caricaturesco como en los anteriores títulos. Ahora vamos con Square Enix. Está confirmado que veremos, por fin, el esperado juego de los Avengers, que está siendo desarrollado por Crystal Dynamics, anunciado por primera vez en 2017, que según una filtración sería un título de acción y aventuras para un jugador y también en modo cooperativo de 4 personas. Y dicen las malas lenguas que sería un live service, un juego con constantes actualizaciones, como Destiny, lo que ha decepcionado a mucha gente, pero ese hecho aún no se ha confirmado. Como dije anteriormente, después de los últimos fraudes de live services, ojalá Square Enix tome mejores ejemplos, como Monster Hunter. Square Enix se caracteriza por tomar decisiones más bien extrañas. Dentro de dicha rareza, se espera también que veamos algo de Final Fantasy VII Remake, que se ha confirmado que seguirá con el modelo de lanzamientos episódicos. Esperemos que por fin podamos ver a los personajes de Tifa y Sephiroth, y quizás fecha de lanzamiento para la primera parte. Así es, necesitamos ver el diseño de Tifa, Sephiroth, Vincent y el resto del equipo. Me sigue asustando lo de que es episódico, después del fiasco del contenido post-lanzamiento de Final Fantasy XV. ¿Cómo van a manejar esto? Tomando en cuenta la fragmentación de contenido de la historia principal y su posterior venta como DLCs. Lamentablemente mi confianza en Square Enix no está del todo bien. Afortunadamente no todo está perdido con Final Fantasy, pues sabemos que se verá más de la expansión Shadowbringers de Final Fantasy XIV, que trae hypeados a los jugadores de ese MMORPG por su reacondicionamiento del sistema de combate, el crossover con Nier Automata, los nuevos trabajos como los Gunbreakers y las bailarinas, y las nuevas razas como las conejitas de taco alto llamadas Viera. También se ha confirmado que veremos algo más de Dying Light 2, ahora que será Square Enix quien publicará el título de Techland. Además, Square Enix hace unos días nos adelantó un teaser de una IP nueva llamada Outriders, de la cual solo hemos visto a una mujer despertando de una especie de cápsula de animación suspendida o criostasis. El anuncio oficial será el lunes 10. Pero hay que tener ojo, esperemos que no sea el juego basura que Square Enix lanza cada año, como le tocó ser a The Quiet Man el año anterior. Ah, y en un asunto aparte, tenemos la sospecha de, quizás no en la E3, pero pronto, veremos algo nuevo de la serie Parasite Eve, pues aparte de todas las renovaciones de marca que han hecho en Europa, Asia y Estados Unidos en meses anteriores, ayer se supo que han inscrito también una nueva marca. Roguemos porque no sea un juego para móviles. Ahora vamos con Nintendo, que anunció que solo mostraría lanzamientos que fuesen a suceder durante este año. Primero que todo, dijeron que no habrá hardware, así que descartamos de inmediato que se muestre una nueva consola. Nada de raro considerando lo bien que le está yendo a la Switch. Otra cosa a favor de Nintendo es la cantidad de títulos de compañías externas que está adquiriendo. Además, mientras Sony está ocupado censurando juegos sin ninguna política creada para este propósito, Nintendo permite los mismos juegos sin ningún tipo de censura. Como ejemplo perfecto, el título que estamos viendo de fondo. Miren nada más ese fanservice. Así de abiertos de mente están los de Nintendo con respecto a los cada vez más conservadores de Sony. Sin duda veremos algo de Mario Maker 2, y un montón de personas esperan con ansias el anuncio de Luigi's Mansion 3 y de Animal Crossing. Las características propias de la consola, la portabilidad de esta, hacía impensable que nos fuesen a sacar un nuevo Animal Crossing. El otro título que seguro que se hará presente es Fire Emblem Three Houses, el RPG táctico para un jugador que sale a finales de julio, parte de esta franquicia monstruosa que tiene como 16 iteraciones. Sin duda,
también veremos los Pokémon Espada y Escudo, que gracias al Nintendo Direct de hace algunos días, sabemos que se lanzará el 15 de noviembre, y probablemente sea uno de los eventos más importantes de todo el año, con lo que se vio en el tráiler, en que, en ciertas regiones del mapa, y gracias a un extraño fenómeno, las diminutas criaturas pueden tomar apariencia de gigantes. Esta franquicia es una de las minas de oro de Nintendo. Hay pocas probabilidades de que veamos algo de Bayonetta 3, pero lo que sí es más seguro es que veremos Astral Chain de Platinum Games, que sale en agosto y es muy esperado por la mecánica de la cadena que nos une a otro personaje y que se puede usar en combate. Interesante mecánica, y es de Platinum Games lo que nos asegura una buena jugabilidad. Además de eso, recordemos que Platinum Games está desarrollando dos títulos nuevos que aún no han sido anunciados, así que podríamos ver una sorpresa de ese estudio, no necesariamente bajo la plataforma de Nintendo. Y la pregunta de cada año, ¿veremos Metroid Prime 4? Probablemente no. Por alguna razón Nintendo odia a Metroid, aunque sería notable, un tremendo anuncio. Ahora veamos anuncios que no están ligados específicamente a alguna de las compañías que ya les hemos mencionado. Partiremos con Vampire The Masquerade Bloodlines 2, que nos prometieron que veríamos gameplay por fin el día lunes 10. Sabemos que Paradox estará presente en el show de PC de la E3 y que tendrá un espacio en la feria. Pero para que la prensa pueda ponerle las manos encima a una demo, habrá que esperar a la PDXCon a mediados de octubre en Berlín. También esperamos ver algo del RPG de acción de Dragon Ball que está siendo desarrollado por CyberConnect. Va a ser súper raro ver personajes de Dragon Ball Z con una gráfica y estética que no sea la de FighterZ, pero interesante que exploren otros géneros con la franquicia. Lo que me parece aún más extraño es tener que ver toda la historia de Dragon Ball contada de nuevo desde el principio en otro juego más. También está confirmado que veremos más de Borderlands 3. Luego de la serie de polémicas que ha tenido el presidente de Gearbox, Randy Pitchford, desde que el juego fuese anunciado oficialmente hace algunas semanas. Randy Pitchford tiene que quedarse callado hasta que salga el juego. No lo digo yo, lo dicen los fans de Borderlands y Gearbox. Obviamente veremos más de Call of Duty Modern Warfare, una especie de reboot de la sub-franquicia que luce realmente increíble y tiene a un montón de gente pensando en volver a visitar la serie luego de varias decepciones, porque nuevamente incluye la campaña para un jugador y quienes presenciaron la demo a puertas cerradas dicen que será realista en su descripción de la violencia y la guerra y que podremos ver la historia desarrollarse desde dos puntos de vista, la del soldado de operaciones especiales y la de un guerrero rebelde en el Medio Oriente. El título se lanzará el 25 de octubre para PC, Xbox One y PS4. Los desarrolladores dicen que quieren impactar a los jugadores, como sucedió con la polémica secuencia del ataque terrorista en el aeropuerto en Modern Warfare 2. Se nota que tiene un carácter más adulto, al menos el modo historia. El multiplayer seguirá igual, ya confirmaron microtransacciones estéticas. Una de las incógnitas de este 3 es si veremos algo de Shenmue 3. Quizás el anuncio de la esperada demo para los que participaron en algunos de los tramos del Kickstarter. Lo único que podemos asegurar es que durante la semana supimos que volvió a retrasarse el lanzamiento. Se trasladó desde agosto hasta el 19 de noviembre. El último tráiler se ve mejor. Arreglaron los ojos de pez muerto de los personajes. Sin embargo, el lip-sync se ve malísimo. Esperemos que puedan arreglar esos problemas antes del lanzamiento. Durante la semana pasada también se lanzó un nuevo tráiler de Blasphemous, ese juego tipo Souls de plataformas y con estilo pixel art que luce interesantísimo y está siendo desarrollado por el estudio The Game Kitchen de Barcelona. Gracias al tráiler ahora sabemos que se lanzará para PC y consolas en algún momento de este año, pero hablaremos más de ese retorcido título en cafés de aventura gráfica en el futuro. También tenemos que estar atentos a algún anuncio de Warner Brothers, quizás el RPG de Harry Potter del cual se filtraron algunas imágenes el año pasado, o quizás un nuevo juego de la serie Arkham. Absolutamente, aprovechando que se celebran 80 años del personaje de Batman. Hay varios arcos interesantes en los cómics, tienen muchas historias disponibles, o si no podría ser un juego que abarque más personajes de DC. Ya descartaron un juego de Superman, pero con el revuelo de los universos cinemáticos de DC y Marvel, sería interesante ver algo de la Liga de la Justicia, quizás.
Durante la semana pasada también supimos que Rebellion, los creadores de Sniper Elite y Strange Brigade, estarán mostrando una sorpresa, un misterioso e importante nuevo título para consolas y PC. Pero ojo, hubo una filtración hace algunas horas de Rebellion España, que anunciaba Zombie Army 4, una secuela al cooperativo para 4 jugadores que se desprendió de Sniper Elite hace algunos años. Espero no sea ese su gran y fastuoso anuncio. También sabemos de que existe una secuela de Sniper Elite, pero que el anuncio se haría el próximo año. Si es Sniper Elite, ojalá se mejore al personaje principal genérico que han usado hasta ahora, que es el punto bajo de un juego que tiene mecánicas brillantes. En realidad, la historia y personaje de Sniper Elite nunca ha sido el punto fuerte del juego. Es un aspecto en el que aún están al debe, y quienes siguen el Café de Aventura Gráfica sabrán que nosotros anhelamos un juego de la franquicia ambientado en Stalingrado. Y hablando de francotiradores, hace unos días vimos un tráiler cinemático de Sniper Ghost Warrior Contracts. El título de CI Games se lanza a fin de año para PC, Xbox One y PS4. Como habíamos contado varios café atrás, el juego nos llevará a Siberia, con campaña para un jugador, como también opciones de multiplayer. Recordemos que la entrega anterior de Sniper Ghost Warrior fue un desastre técnico debido a que trataron de abarcar demasiado con un presupuesto muy limitado. Esta vez, el proyecto es más acotado. En lugar de ser mundo abierto, solo jugaremos en mapas grandes, para poder tener cierta libertad sin comprometer la parte técnica. Así que esperemos ver algo de gameplay en la E3. Hace ya varias semanas hubo una famosa filtración en el foro de Resetira que hablaba sobre que en la E3 veríamos un anuncio de un reboot de Dino Crisis. Y eso, además de una esperada remake de Resident Evil 3. Ninguno de esos títulos ha sido confirmado aún, pero los rumores dicen que la remake de Resident Evil 3 está en pleno proceso de desarrollo. Así es, Dino Crisis y Resident Evil 3 Remake son probablemente dos de los títulos más esperados después de la maravillosa remake de Resident Evil 2. Necesitamos ver algo, necesito ver a Regina y Jill en el re-engine. Regina y Jill, no una de las dos, sino ambas. Absolutamente. Para agregar más leña a esta fogata de rumores, esta semana se supo que el creador original de ambos títulos, Shinji Mikami, anunció su presencia en la E3, aunque también, como les contábamos al principio, podría deberse a un proyecto en carpeta que tiene con su nuevo estudio Tango Gameworks, con quienes desarrolló la serie The Evil Within, publicada por Bethesda. Otra cosa que refuerza estos rumores es la filtración de que Capcom está trabajando en un juego que corre en el re-engine, pero no es un título relacionado con Resident Evil. ¿Será verdad? ¿Veremos un reboot de Dino Crisis? Pronto lo sabremos. Otros anuncios que sí han sido confirmados es un nuevo Darksiders, que, gracias a un primer tráiler, sabemos que se llama Genesis. Y tal como su título sugiere, será una precuela protagonizada por el misterioso jinete del apocalipsis, del caballo blanco. Y por lo que hemos podido ver, ya no se trata de un juego en tercera persona, como los anteriores, sino algo más isométrico tipo Diablo. ¿Qué opinarán los fans de este cambio? El título se lanzará en PS4, Xbox One, PC, Switch y Stadia de Google. También sabemos que en los paneles veremos más de The Outer Worlds. Esperemos ver una misión completa o algo así. También desde la semana pasada hemos visto una demo de Control de Remedy, que al parecer estará disponible en la E3, donde se ha podido ver una zona nueva del edificio del buró. Son monstruosas salas de máquinas y de mantenimiento. Aquello ocurre durante la misión 3 del juego, y también se han podido ver personajes nuevos. Como siempre, el juego se ve brillante. Creo que ya es hora de dejar los trailers y esperar lo mejor para el lanzamiento. En días anteriores, también hubo una imagen de teaser de Baldur's Gate 3, y ha sido confirmado ayer a través de un impactante tráiler cinemático en que un mercenario sufre un fenómeno llamado ceremorfosis acelerada, dando a luz a un Mindflayer y abriendo camino a una invasión, con sus navíos incluidos. Parece ser que el proyecto es realmente masivo, pues está siendo desarrollado en Larian Studio por un equipo de 300 personas y tomaría como base todas las innovaciones que se hicieron en la premiada serie Divinity Original Sin. Y hay quienes sospechan de que esta vez el juego tendría una perspectiva de cámara distinta a la isométrica, pero eso es solo un rumor.
Si llegamos a ver algo de gameplay durante la E3, va a ser una de las mayores noticias para los gamers hardcore de PC. Otro rumor notable es la supuesta colaboración entre George R.R. Martin y los creadores de la serie Soulsborne, más Sekiro, From Software, y que sería anunciado en esta E3. Las especulaciones incluso se atreven a hablar de un RPG de acción de Game of Thrones, mientras otros piensan que se trataría de una IP completamente nueva, escrita por el autor de la famosa serie de novelas de fantasía. Rumores dicen que se trataría de un proyecto de siglas GR, que algunos atribuyen a una filtración ya algo antigua de un juego llamado Great Rune, que sería de fantasía oscura ambientado en la mitología nórdica, de mundo abierto e incluiría características como montar a caballo, contaría con sistemas de invasiones y modo cooperativo para el multijugador, y que sería publicado por Bandai Namco. Hay que tener cuidado, ya que los fans de From Software podrían sentirse algo incómodos por la irrupción de otro escritor. Es interesante la colaboración, pero deberían alejarse un poco de la fórmula ya conocida. Nadie quiere un juego Soulsborne contado de forma diferente. Deberían aprovechar para hacer algo nuevo, algo que sorprenda y encante a los fanáticos de From Software y G.R.R. Martin. Otro rumor para la E3 se originó hace unos pocos días a causa de este tuit que dice pronto y despliega una imagen de la película Aliens de 1986 en la que Newt es acechada por un Xenomorph. El dueño de la cuenta de Twitter declara haber sido escritor para proyectos como The Outer Worlds, Mass Effect, The Elder Scrolls Online y Magic the Gathering. Quienes atan los cabos dicen que el tuitero podría ser el coordinador de diseño narrativo Chris L'Etoile, que efectivamente ha participado en todos esos proyectos. El rumor podría apuntar a la esperada secuela de Alien Isolation y Alien Blackout, o bien a un título completamente nuevo, lo cual no sería algo descabellado considerando que la editora de Isolation y Colonial Marines, Sega, es una de las compañías con presencia en la E3. Y además, este año es el 40 aniversario de la película original del 79. Pero ese tuit no tiene ningún nexo con un videojuego. Aprovechando los 40 años, puede ser cualquier cosa en realidad. Una reedición de las películas, un cómic o un videojuego. Las esperanzas están en todo caso. Ya sea una continuación de Isolation o el rumoreado MMO que se había anunciado hace relativamente poco. Es cierto, podría tratarse también del juego que está siendo desarrollado hace algún tiempo por Cold Iron Studios. Por otro lado, sabemos que Sega tendrá paneles junto con Atlus. Eso es bastante interesante. Atlus tiene varios juegos en carpeta, algunos ya anunciados como Persona 5 The Royal y Persona 5 Scramble, pero también tiene proyectos no anunciados de los que no se sabe absolutamente nada. Sin mencionar Project Reef Fantasy, un rumoreado RPG de fantasía medieval del que solo se han mostrado teasers y arte conceptual. Esos artes conceptuales son realmente bonitos. En estilo se parecen a los diseños de Persona, pero el arte luce completamente diferente. Esperemos que esa diferencia visual se traslade al juego final. Hace algunos días, también se lanzó el tráiler de historia cinemático del RPG llamado Gridfall, que había sido anunciado en la E3 del año pasado. El tráiler describe un viaje a una remota isla, donde la magia parece ser uno de los elementos naturales, en pos de encontrar una cura para una misteriosa enfermedad que ha estado devastando la tierra natal de los protagonistas. Sobre las mecánicas del juego no se ha dicho nada aún, tampoco hemos visto gameplay al momento de la grabación de este video, pero el mundo luce interesante, las criaturas también están llamativas, aunque los personajes no tanto. El título saldría en septiembre de este año para PS4, Xbox One y PC. Bueno, el invitado de piedra de estos días ha sido Google con su servicio de streaming de juegos, Stadia. Hemos conocido algunos antecedentes concretos para que ustedes juzguen por sí mismos si este es realmente el futuro de la industria de los videojuegos. El valor de la suscripción costaría unos $10 al mes, lo que nos permitiría jugar a 60 frames por segundo en 4K, siempre y cuando la velocidad de conexión rinda. Y atención aquí, que es la parte importante. Al suscribirnos tendremos acceso gratuito a juegos que ya existan en la plataforma, pero los títulos nuevos se tendrán que comprar aparte, a precio de retail. Es decir, si es un estreno tendremos que pagar $60 para poder jugarlo por el servicio de streaming.
O sea que básicamente, Google te está arrendando un computador poderoso por $10 mensuales para que tú compres los nuevos lanzamientos y los puedas correr ahí. Y pese a que supuestamente esos juegos que hayamos comprado estarán en nuestra biblioteca, jamás podremos descargarlos o jugarlos fuera del sistema de Stadia, así que básicamente es una compra de mentira. El servicio se lanzaría en noviembre en unos 14 países. Se dice que en 2020 estará disponible la funcionalidad de poder jugar desde cualquier dispositivo con solo tener Google Chrome. También que estará disponible una suscripción gratuita donde se podrá jugar a 1080p y con un catálogo de juegos que no serán los más nuevos. Mi pregunta es que si la suscripción gratuita incluirá publicidad encima de la imagen. Sería horrible. El sistema anuncia que los requerimientos mínimos para jugar con relativa comodidad será una velocidad de internet de 35 megas, pero lo mínimo serían 10 megas, pero solo para jugar a 720p. Al momento del lanzamiento, la librería de títulos será de 31 juegos, incluyendo Destiny 2, Baldur's Gate 3, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Ghost Recon Breakpoint, Metro Exodus, Doom, la trilogía reboot de Tomb Raider, etc. Prometieron tener juegos exclusivos para la plataforma, pero el único título real hasta el momento ha sido el título llamado Guilt, de Tequila Works, que hay que reconocer que luce bastante atmosférico. Hay un montón de gente riéndose de Google en este momento, y creo que realmente se lo merecen, por su soberbia y su discurso que retrataba como que en el presente, la forma en que jugamos hoy en día está llena de problemas, y que un servicio de streaming llegaría como el salvador. Siempre estas mega compañías tratan de convencernos de que tenemos un problema para luego encajarnos la solución. Movida digna de una mega corporación que es dueña de nuestros datos, que conoce todos nuestros intereses, los usa para encajarnos publicidad y además, ahora se trata de meter en nuestro patio de juegos. Como pueden ver en Aventura Gráfica, no nos gusta la idea de que el supuesto futuro de los videojuegos es el streaming, pero supongo que para un montón de gente lo que ofrece Google tiene muchísimo sentido y es hasta conveniente. Y lo interesante será ver cómo responde Microsoft y Sony a esta movida. Ya sabemos que los engranajes se están moviendo. Ahora veamos los comentarios que nos dejaron en el accidentado café anterior, con sus pronósticos y deseos para la E3. Oscar Leopoldo nos dice que le gustaría que anunciaran las fechas de lanzamiento de Death Stranding y The Last of Us Parte 2, pero como él mismo nos comentó después, a las pocas horas salió un fantástico tráiler de varios minutos de Death Stranding, con la fecha de salida para el 8 de noviembre. Y por varias filtraciones se dice que The Last of Us Parte 2 iba a salir a finales de este año, pero que ha sido postergado hasta el próximo. El cambio de fecha de The Last of Us Parte 2 es claramente una jugada de Sony para no competir con Death Stranding. Esperemos novedades si hay PlayStation Experience este año. Mientras tanto, Guanaco503 nos dice que espera ver The Elder Scrolls 6. Si bien Bethesda dijo que no veríamos nada de ese juego y que faltan varios años para un anuncio más concreto, podría suceder un milagro, como el año pasado, en que también habían desmentido que hablarían de esa serie, pero aún así cerraron la conferencia con un teaser que nos dejó hablando por semanas y semanas. Así es el juego que esperamos todos los años, Bethesda. Podría salvar una pobre conferencia con algo así. Creo que hay esperanzas de ver algo. Por otra parte, Juan Fernando Zapata nos cuenta que espera ver algo de Age of Empires 4. De hecho, deberíamos ya saber algo de este título de estrategia en tiempo real. Han pasado como 2 años desde el anuncio. Se supone que se lanza este año y viene de la mano de los creadores de Company of Heroes. Definitivamente podríamos esperar noticias en las conferencias. Es interesante que ese juego no solamente tiene entusiasmados a los fanáticos de los juegos de estrategia, sino que a usuarios no gamers, que en algún momento lo jugaron por lo masificado que estaba en sus primeras 2 entregas. Así es. El hecho de que fuese un juego tan liviano en esos años hacía que fuera uno de los títulos que veíamos instalados en casi cualquier computadora. También Ángel Rodríguez espera noticias sobre Doom Eternal. Eso sí que está confirmado de que veremos un montón, y también desea ver Resident Evil 3, Resident Evil 8 y Dino Crisis. Si bien Dino Crisis es solo un hermoso rumor, sabemos que Capcom tiene en carpeta ambos juegos de Resident Evil, y del 8 aún no hemos hablado nada,
hay rumores que dicen que retomarían el estilo más sobrenatural que se alcanzó a ver en la versión piloto de Resident Evil 4, que después fue cambiada completamente en el título final. Así que quienes sean fans de la franquicia tendremos Resident Evil para largo rato. Resident Evil, a pesar de los altos y bajos que ha tenido, tiene una historia que sigue bastante fuerte después del 7, con el surgimiento de la organización Blue Umbrella y todo eso, con el cambio de rumbo de la saga. Todos estamos esperando hacia dónde va a ir la próxima entrega. ¿Quién podría haber imaginado hace 5 años que algunos de los títulos más esperados de esta E3 vendrían por parte de Capcom? ¡Qué buen resurgimiento de una compañía! En otro comentario, Videos Juegos nos cuenta de su expectación con el nuevo título de From Software y sobre una secuela de Bloodborne, pero que sea multiplataforma. From Software se ha convertido en una compañía que lanza juegos de mucha calidad y la gente los aprecia mucho. Incluso cuando lanzaron el juego VR de Racine, habían videos en YouTube hablando sobre el lore y lo oscuro que resultó ser ese aparentemente inocente juego sobre hadas, donde las hadas no lucían como nada de lo que podríamos haber imaginado. Además del juego en colaboración con George R.R. Martin, sabemos que existe al menos otro título más en desarrollo y que aún sigue siendo un enigma. Personalmente, creo que es difícil que Bloodborne 2 salga pronto. Suena más probable como un juego de lanzamiento de Next Gen. Y con el éxito que tuvo convirtiéndose en un clásico inmediato, no creo que Sony deje ir esa franquicia exclusiva. Por otro lado, 2501 Video Games apela a la nostalgia con los remakes de Capcom y pide un Rival Schools o un Darkstalker. Sabemos que ambas franquicias son bastante pedidas por los fans y creo que Capcom sabe que ahí tiene ventas aseguradas. Y sería una gran sorpresa que mientras todos esperamos que anuncien remakes de juegos survival horror, nos obsequiaran una de un título de luchas que no esperábamos. Hace un par de días, jugamos Rival Schools en un emulador con unos amigos y fue una tremenda experiencia jugarlo nuevamente. Hay una gran cantidad de fanáticos que esperan la continuación de la saga, lo mismo con Darkstalker, dos clásicos de Capcom que han estado abandonados por quizás demasiado tiempo. Para terminar, queremos saber los pronósticos o deseos de anuncios para la E3 de nuestro artista invitado, el Rancio Gigante. En realidad quería ver algo de Cygames, The Grand Blue Fantasy Relink y Project Awakening, pero están anunciados para PlayStation 4, lo que los elimina automáticamente de la E3. Por todo el hype de Capcom, una secuela de Dragon's Dogma sería genial, donde arreglen los problemas del primero y potencien la inmersión. También me gustaría ver que Yoko Taro anunciara algo, un nuevo Nier o Drakengard quizás, o algo totalmente nuevo. Ha estado callado últimamente y todos sabemos que Yoko Taro puede ser algo impredecible. Y como siempre, alguna IP nueva que nos pueda entusiasmar para el resto de esta generación. Me parece muy bien. En cuanto a los deseos personales de Aventura Gráfica para la E3, queremos ver el gameplay de Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, lo que muestre Cyberpunk 2077. También quisiéramos ver un tráiler del primer DLC de Metro Exodus y algo sobre el juego Scorn, que incluso si solo saliese para PC y no pudiéramos jugarlo, quiero saber qué acaba siendo de ese título. También nos gustaría que se resolviese el misterio de qué nueva remake está desarrollando Bluepoint Games, que luego de hacerla de Shadow of the Colossus, anunciaron que trabajaban en un proyecto aún más ambicioso y no hemos sabido absolutamente nada. Si el título no aparece por ninguna parte en la E3, tendremos mayor motivo para pensar de que se trataría de una remasterización o una remake de un exclusivo de Sony. Quizás, como muchos piensan, de Demon's Souls. Bueno, así termina el café especial de hoy. Despedimos a nuestro panelista invitado, el Rancio Gigante. Muchas gracias por haber revisado estos pronósticos con nosotros y haber probado este formato de colaboración. Gracias por la invitación. Y estaremos expectantes a la E3. Esperamos sea entretenida y llena de anuncios. Ahora les preguntamos a ustedes, ¿cuál de los títulos que hemos nombrado les entusiasma más? ¿Cuál creen que definitivamente no estará? ¿O cuál es una completa locura? ¿Piensan que veremos algo de la nueva consola de Microsoft? ¿Creen que será el primer año en que el tema predominante serán los servicios de juegos por streaming? ¿Creen que eso afecte la forma en que ustedes juegan? Deseamos que sea una gran E3, que haya mucha variedad de lanzamientos para que cada jugador pueda entusiasmarse.
Para más contenidos de estos y otros títulos, sigan en la compañía de Aventura Gráfica. Gracias por su participación y apoyo. Tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo video post E3. You're not gonna believe this. He was attacked by some kind of dinosaur.